Hola chavos, esto es su amigo Joseph Buenta, les hago un pequeño videito rápido y corto, chavos. Sé que muchos se han dado cuenta que no he subido videos últimamente. He estado algo ocupado, pero no sé si abajo estoy checando el tiempo para no pasarme, como siempre digo que no va a pasar y me paso me excedo en la grabación de los videos. Pues ahora esta ocasión no, chavos, es un pequeño aviso ahora sí. Como muchos sabrán, nos han dado cuenta que no he subido video en mis tres canales, está un poquito inactivo. Sí estaba publicando algunas cosas por Facebook y nada más, pero bueno. Nada más que avisarles que es probablemente que ahorita este último mes no suba videos tan seguidos o no haga stream tan seguido ni en mi canal, ni en el canal de Yasmín, ni en ninguno en uno de mis tres canales, ni en el de mi chaparra, Pollito Chaparra. No sé si se han dado cuenta que a veces cuando estoy grabando los streams o hago mis streams, perdón, sí está, bueno, creo que la única que se dio cuenta fue esta Cintia, que andaba un poquito decaído. Y sinceramente ya me estoy empezando a cansar un poquito de esto. A veces siento que no tiene caso que me ponga a hacer los videos, los streams, lo demás. Sé que por ahí muchos me han dejado comentarios que cuando hago el próximo stream, cuando empiece el próximo stream, que qué onda, qué pasa con las series y lo demás. Bueno, sinceramente ahorita no he tenido muchos ánimos de hacerlo por diversas cositas ahorita, ¿ok? Entonces, había pensado en tomarme unos 15 días, no sé, digamos, de vacaciones, por así decirlo. Quiero descansar un poquito de YouTube, de Facebook, de Skype, de todas esas redes sociales. Me voy a desconectar un tiempo. No sé sinceramente si meter una semana, 15 días, un mes, no sé todavía sinceramente. Y eso ya lo vengo pensando desde hace tiempo, ¿ok? No quería hacerlo, pero hace mucho me tuve por diversas situaciones. Una, pues la que más me sigue deteniendo todavía, todo lo sigo pensando, pues es mi chaparra. Pero ahorita creo que ya es justo, así ya darme un pequeño descanso, que ya lo necesito. Llevo aquí alrededor de 5 años ahorita, 4 años, cinco, de 4 a 5 años llevo ahorita más o menos aquí en YouTube. Me llevo bastante tiempo aquí subiendo videos, no es a lo mejor no diario, pero más, digamos que apenas llevo como 3 meses que no he subido videos seguidos, pero cuando empecé con mi stream, pues empecé a subir 4 videos al día, lo cual pues se dice fácil, pero sí es un poquito pesado, sinceramente. Entonces ahora sí decidí ya tomarme un descanso, creo que ya lo necesito. Sé que me va a reclamar esta Cintia y Stephanie, y hace mucho tiempo ellos me detuve. Principalmente me detengo a veces por mi chaparrita, porque créanlo o no, a veces pues no saber nada de ella, pues me desespera, ¿no? Sinceramente. Y bueno, pues ahorita quiero que ya necesito un poquito de tiempo para descansar, para despejarme la mente, para quitarme todo el estrés que tengo acumulado ahorita. Aunque no lo crean, me siento a veces estresado. A veces siento que me levanto y mando todo a la fregada, no saber nada ni de nadie. Y cuando digo de nadie es de nadie. No quiero saber nada de nada. Pero pues a veces digo, si no hago esto, también tengo que una forma de buscar una forma de distraerme básicamente. Ya que ahorita, pues como dije, hace mucho tiempo YouTube para mí solamente es pasatiempo. Y no lo veo para ganar ni nada por el estilo. Así que muchos me dirán que bueno, ¿para qué conseguir el partner con Freedom? Yo lo conseguí para que me hiciera más que paro con algunos extraños, algunas coincidencias de terceros. Nada más, pues lo conseguí. Lo demás me viene valiendo gorro. Sinceramente, no estamos aquí por dinero. Al menos yo no soy por dinero, te lo han visto. Si me dan like, si me dejan comentarios, si tenemos reproducciones, qué bueno. Si no, ni modo, no se hizo. Pero bueno, también yo había pensado pues tomar mis vacaciones a principios de enero, digamos, un pequeño mes de vacaciones, por así decir, descansar todo esto. Pero que obviamente quería conseguirle primero a mi chaparra sus 300 suscriptores en su canal. Lo cual, bueno, pues ya lo hice. Tiene que tiene 303 suscriptores, Yasmín, en su canal principal. Le traje a 3000. Entonces, yo creo que ya ahora sí, chaparra, es hora de que le sigas dando tú por tu cuenta. Yo te voy a seguir echando la mano, pues no te preocupes. Cuando yo pueda, te voy a seguir echando la mano, pues no te preocupes en nada, chaparra. Pero sí, yo creo que. Si tú empiezas a subir tus videos en tu canal, vas a ganar más suscriptores que si yo los hago realmente. Porque al final de cuentas, pues es tu canal, chaparra. Entonces tienes que enfocarte un poquito más a tu canal, chaparrita, nada más. Yo aún así voy a seguir con las 6 que yo tengo, chaparra, las voy a continuar hasta que yo las acabe, pues no te preocupes. Si bien que de repente, pues si no hago stream en este canal, chavos, le voy a dejar algún tutorial, algo básico y nada más. Discúlpenme por eso. Pero yo realmente ya quiero tomarme un descanso, pero lo que se va a hacer un descanso en serio, porque ya lo necesito. Tengo varias cosas en la cabeza, tengo cosas que pensar, tengo cosas que planear, cosas que hacer y realizar, entonces necesito un tiempo para todo eso, ¿ok? Pues yo creo que nada más sería eso. Bueno, pues nada más sería eso, chavos, sinceramente.
Voy a continuar estos días con los streams. Voy a regresar otra con los streams hasta el 15 nada más. Pues yo sé que es muy poco tiempo, es una semana. Digamos que el sábado caí 12, domingo 13, lunes 14, martes 15. A lo mejor haría, voy a hacer un stream, digamos, especial, digamos, el próximo miércoles, el día 15. Voy a hacer un stream. No lo voy a hacer por Skype, nada por el estilo. A lo mejor lo hago por Hangout, no sé todavía realmente. O a lo mejor lo hago por Skype, no sé. Una vez les aviso. Si es que lo hago, pues a lo mejor nada más lo haré con las personas, bueno, que quieran participar por Skype nada más, por mi Skype personal. Sé que no te han agregado a muchos, tengo agregada a esta Inja, a Giovanna, a Cynthia y Stephanie, que es la misma cuenta, o sea que cuenta como una, a Final Dragon, a José Dubs y a mi Chaparra. Y otras personas por ahí nada más. Voy a lo mejor lo hago por Skype nada más. Para ver qué onda, y probablemente ese sea mi último stream de este año. Decidí grabar también este pequeño video, como les dije, 10 minutos a lo mucho, ya no, porque le voy a parar. Porque, bueno, tenemos más suscriptores ahorita. He tenido suscriptores nuevos en mis canales, en los tres canales. O sea que este video va a estar en los tres canales. Espero que para los nuevos suscriptores, pues me tengan paciencia, chavos. Es que ahorita ya realmente ya me estoy cansando de esto. Esto de distraerme, despejar la mente y quitarme todo el estrés que tengo acumulado en todo este tiempo, ahorita que no lo crean, a veces estoy muy estresado por diferentes situaciones, ¿ok? No es por mi chaparra, que aunque me va a encabronar, ahí tengo mucha paciencia de mi chaparra. Besitos, mi amor. Y créeme, quiero que a lo mejor si me desaparezco una semana o 15 días, es lo que voy a extrañar a la chaparra. Pero no pienso conectarme nada de Facebook ni nada, porque a veces nada más estoy piense y piense tonterías. Entonces, la chaparrita ya lo vio. Ya lo viste, chaparra, hace por el comentario que hizo el otro chavo, o que fue un malentendido, ok, pero te repito, no me molesta eso. A lo mejor sí, de momento sí me enojo, sí me molesté, sinceramente sí me molesté, chaparra, ese momento, porque tú no me lo dijiste. Tú a lo mejor dijiste, pues es una tontería, es un juego, ok. Yo, y sí, realmente, pues sí es un juego, no es nada grave, digamos. Pero digamos que yo te no andaba para recibir esas noticias, que el comentario que me hizo el chavo. Sinceramente, ¿sabes por qué, chaparra? ¿Sabes por qué no estoy ahorita al 100%? Entonces, nada más espero que me ayude, chaparrita. Sí, lo que voy a decir nada más a mi chaparra ahorita, pues a estas hijas también, a Giovanna, Enya, Denali, Cintia, Estevani, como quieran llamarla, porque ya sé que tiene la misma cuenta ahorita. Pues a mi chaparra, chavos, es lo que voy a extrañar ahorita, pero siempre si quiero darme un descanso, por lo menos una semana a lo mejor. Mínimo si una semana, ya máximo a lo mejor si ya 15 días, un mes, no sé, no sé realmente. Pero lo que quiero ya descansar, probablemente si ya tengo capítulos grabados de lo que es Resident Evil 2, de Resident Evil 1 y de Final Fantasy. Probablemente te los voy a subir nada más, chaparrita, los voy a subiendo para que se vea, los voy a subir. A lo mejor los subo todo de trancazo y nomás los programo para que se vea tal día. O digamos que los subo un día para que los puedan ver, o al tercer día subo el siguiente capítulo y así, no sé todavía, sinceramente, para qué te voy a mentir. Pero voy a contar con las 6, voy a subir, tengo que como 10 capítulos grabados de cada uno, que me van a servir por lo menos para que yo pueda descansar también y no deje tu canal sin videos. Mi canal lo voy a dejar un poquito así inactivo, no me importa, sabes que me da igual ahorita, pero pues pienso meter mi promesa, que dije que echarte la mano en tu canal en lo que más pueda. En otro canal que tienes ahorita, yo veo que estás subiendo tus videos de pues con Android, entonces ahí no me voy a meter para nada. Ese canal no lo puedo tocar. O a mí no lo pienso tocar, sí puedo, pero no lo pienso tocar. Sabes que bueno, tengo acceso a tu cuenta de una, pues tengo acceso a cuenta a la otra para poder subir, por ejemplo, no sé, algún video a la otra cuenta. Incluso le puedo cambiar el banner, lo puedo modificar con mi gusto. Obviamente no lo voy a hacer porque ese canal, digamos que ella lo empezó a trabajar, lo voy a dejar tal cual está. Yo sí voy a seguir echando la mano en el canal de Televisa 3000. Y en el canal de Yasmín lo vas a dejar así como está, que ella sigue subiendo sus cosas, lo que ella quiera. Nada más espero, chaparita, que por, bueno, que no, por favor, que por ahí cuando quieras hacer tus streams, vete a ver tutoriales, chaparrita, del OBS. Sé que te va a decir que es molesto el OBS, pero no, chaparrita, es muy sencillo de utilizar realmente y te va a ir mucho mejor tu stream, si es que quieres hacer los streams. Para ¿cómo se llama? Para que no utilices lo que es el otro programa que estás utilizando, no me recuerdo el nombre, pero para que te vaya más fluido y no te dé tanto lag, que ve esto que te da tanto lag en tus videos.
es una recomendación, ya sabrás tú si la tomas o la dejas, chepa, no te preocupes por eso. Y bueno, chavos, ahora sí los dejo, nos vemos muy pronto, o al menos eso espero. Realmente digo, no sé cuánto me vaya a tomar regresar aquí a YouTube. Espero también yo que cuando regrese ya aquí a YouTube, pues ya tengamos también la computadora nueva. También esa es una parte también por la cual quiero descansar un poquito y enfocarme a conseguir lo que es la computadora, ver lo demás y enfocarnos ya ahorita a eso, chavos. Entonces eso yo lo que espero, ¿no? Que ya regresando aquí a YouTube, no sé, digo, nuevamente una semana, 15 días, un mes, no sé realmente, y probablemente cuando regrese pues tengamos una computadora un poquito mejor, ya para continuar con los streams, continuar con los gameplay, no sé. Y pero pues solamente va a haber unos cambios también en los canales. Probablemente solamente haga, si es que hago stream, solamente sean los fines de semana, y el fin de semana subo algún gameplay, no sé, porque ya va a estar un poquito más ocupado. Entonces pues nada más me queda, es lo último que les puedo decir, chavos, cuídense mucho, nos vemos, chaparrita, te quiero, mi amor, cuídate mucho. Oscar, te encargo mucho a Yasmín, porque ya conozco que es medio especial esta, es medio especial tu hermanita, pero cuídamela mucho, canijo. Pues ahora que Final Dragon, también te cargo a Cinta y a Stephanie, chiles ojito, Giovanna, pues qué te puedo decir, hija, pues nada más chile ganas, no vas a enojar a tu novio. Y Enya de mi vida, ¿qué voy a hacer contigo? Con Enya es un caso especial porque realmente a veces de repente no se conecta, no sé nada de ella, que a veces me preocupo porque ya ven que estuvo en el hospital, entonces por una fractura en su pierna, se cayó en la moto. Y pues de ahí para acá no supe casi nada de ella. De hecho llevo meses que no sé nada de ella, más que de vez en cuando llega a mi canal, comenta y se va. No sé realmente de dónde anda esta hija, pero de todas formas, si llegas a ver este video, en ya si quieres comunicarte conmigo, ya sabes que está en mi Skype. Y a la hora que tú quieras, en ya sabes que, bueno, a veces te doy prioridad a ti porque no tengo otra forma de comunicarme contigo. Con Yasmín pues tengo YouTube y tengo Skype, digo, uno es Sky y Facebook, tengo las tres redes sociales. Con Giovanna pues es igual, es lo mismo, tengo YouTube, Skype, tengo Facebook. Con Cintia tengo, digamos, lo que es Skype, ya no porque se perdió su cuenta, Facebook tampoco pues no se conecta más que por YouTube, pero ya sabes que me mandan los mensajes y pues les contesto, ¿no? Y pues Enya, como digo, nuevamente es un caso, digamos, que especial porque pues no tengo más, la única manera de contactarla a ella es por Skype nada más. Entonces sí le voy a dar un poquito más de prioridad a esta hija, porque a veces me preocupa que no sé nada de ella, y no me han pensado otra cosa. Ya sé que son pinches mal pensados, no, nada más me preocupa ella porque pues a veces sí, aunque no lo crean, pues sí, me quiero mucho a esas cabronas. Quiero mucho a todas, son muy buenas personas, muy buenas amigas, y pues sí me he llegado a encariñar sinceramente con ellas, y a veces no saber ni de ninguna de esas canijas pues sí me hace pensar mil pendejadas, sinceramente se ha dicho mil pendejadas a veces. Y a mí, porque a veces no se conecta, yo sé que cuando cualquier cosa que pase, si le pasa algo, pues esto Oscar me dirá. Si es que es grave, pues a lo mejor no me va a preocupar y no va a querer decirme, pero todo yo pregunto, me conteste, si no es él, le pregunto a su hermana Luisa, todo, o sea, como quiera, chaparra, si no me dices tú, me dice Oscar o le pregunto a Luisa, creo que ya de los ellos dos me tiene que dar razón de ti. Y tú sabrás si te portas bien o te portas mal. No, pórtate bien, ¿eh? Y de las otras, bueno, pues ya saben que pues, les tengo un gran cariño y mucho aprecio a estas personitas. A muchos de los que me han apoyado también aquí, chavos, espero que me tengan paciencia, como les dije, porque pues no es porque yo quiera, no es porque esté huevón, no es por cosas así. Simplemente ya necesito un descansito. Yo creo que ya me lo merezco después de estar aquí tanto tiempo al pendiente de todos, pues subiendo stream para que se diviertan, haciéndoles un ratito, haciendo tutorial, lo que ustedes quieran, pero creo que ahora sí ya necesito pues un tiempo ya para mí, un tiempo para descansar, para reflexionar varias cosillas y para pensar varias cosillas que sinceramente sí, a veces estoy piense y necesito aclarar esas cosillas todavía ahorita, ¿ok? Pues nos vemos, también un saludo para Norma, esto siga, tampoco se me mal pensados y tampoco te preocupes, chaparra, es una muy buena amiga que la conocí hace un año, por diversas circunstancias desapareció, borraron su canal de YouTube o se lo cancelaron, algo así me había comentado, y apenas se creó su cuenta nueva de Facebook, y a veces se conecta, me comenta y me regaña. Es una muy buena amiga, ya llevo tiempo de conocerla, y pues no te preocupes, chaparra, que como vulgarmente, porque a veces digo por acá, soy más fiel que un pinche perro, no te preocupes por eso. Aunque no me conecte, chaparrita, voy a procurar
cuando me mandes un mensaje te lo voy a contestar. Menos no voy a conectar a Facebook ni nada. Hasta que tú me mandes un mensaje te voy a responder. Menos no porque, pues a veces, no sé, mejor no digo nada, porque a veces me puedo arrepentir de lo que diga ahorita en ese momento. Son cosas que a veces a lo mejor no siento y sin querer se me salen. Y a veces en lugar de, pues de que te sientas bien, te lastimo, chaparra. Entonces esa no es la idea tampoco. Y bueno, pues eso es lo que menos quiero, ¿verdad? Preocuparte o lastimarte, que ya creo que con que estemos separados es más que suficiente para que nos sintamos mal ahorita. Entonces, pues no sé, vamos a dejar así, chaparrita, pero aún así voy a estar pendiente de, por lo menos, de mi Hotmail nada más. Si tengo un mensaje tuyo lo responderé, si no, no, si es que, bueno, si tengo un mensaje tuyo de Facebook, me conectaré a Facebook, menos no me conectaré para nada. Solamente que tú me mandes un mensaje, me conectaré. No porque publiques, no porque compartas, no porque me etiqueten, no me voy a conectar. A menos que tenga un mensaje tuyo, me conectaré. Si no, no me conectaré para nada. Eso lo hago, digo, más que nada para no estresarme tanto. ¿Tú sabes por qué, chaparra? ¿Tú sabes por qué? Y bueno, pues nos vemos, chavos, porque ya me te dije 10 minutos, llevo 16. Nos vemos, cuídense mucho y estén atentos el día 15, que va a ser mi último stream antes de que tome mi descanso. Va a ser el último stream de este año, chavos. Y de ahí, pues no sé, hasta enero, a ver cuándo me conecto, cuando regresemos a YouTube. Espero que sea pronto, sinceramente. Y pues ahora sí se despide su amigo Joshua, o como, bueno, muchos me conocen por Joshua, HackerRM360 o Legión México. Se despide, chavos, nos vemos en el próximo video. Y para los que se han preguntado que cuál es mi nombre completo, mi nombre es Jesús Ricardo Díaz Vera. Un servidor y amigo, chavos, se despide de ustedes, sin más, y nos vemos en un próximo video, un próximo stream. Hasta la próxima, cuídense mucho.